La forma. Muy buenas noches, televidentes de Visión al Sur. Reciban la cordial bienvenida al iniciar esta nueva jornada informativa que corresponde al lunes 23 de julio de 2018. Llegamos en señal unificada para los cantones Girón y Santa Isabel y a través del Facebook Live de Achiras a todo el mundo. Les recordamos que pueden participar en vivo los lunes a partir de las 19 horas de Ecuador llamando a nuestra línea telefónica 2275-573. Los días martes, miércoles y jueves son grabaciones. O también envíenos sus mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Háganos saber sus informaciones, festividades, comentarios, denuncias, etc. A su disposición ponemos nuestro correo electrónico eloyperaltaq@achiras.net.es. Este espacio de noticias locales del cantón está estructurado con materiales I de carácter informativo o de opinión y F formativos, educativos y culturales, todos ellos de categoría A aptos para todo público. Revisemos los titulares a continuación. 90 días de prisión preventiva a hombre acusado de abusar sexualmente de sus hijas. Asambleísta Esteban Albornoz visitó Girón y entregó acuerdo de la Asamblea Nacional. Reanudan labores previo a asfaltado en calles de Girón. Empiezan a definirse candidaturas para llegar al Palacio Municipal en el 2019. Continúa desaparecida ex maestra del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Según autoridad de San Gerardo, habrían amenazas a trabajadores del área minera. Niños campeones en lucha olímpica cuentan sus experiencias. En Lentag piden señalizar rompe velocidades antes que ocurra una tragedia. Antes de ir al detalle, expresamos nuestra sentida nota de pesar a los familiares de quien en vida fue señora María Teresa de Jesús Fajardo Prado por su sensible fallecimiento. Que descanse en paz. Atención a esta oportunidad de trabajo, Chabelo TV necesita un vendedor de servicios capacitado. Los interesados de entregar carpeta en las oficinas de Girón TV o en Santa Isabel. Girón y Santa Isabel ya cuentan con el mejor servicio de internet mediante fibra óptica. Más velocidad, más capacidad, más estabilidad. Contrate ya nuestro servicio y le invitamos a acceder a la promoción de instalación gratuita por tiempo limitado. Para mayor información y contactos, acuda a nuestras oficinas en Girón y en Santa Isabel. Los trabajos de preparación del suelo para la colocación de asfaltado en varias calles de Girón reiniciaron la semana pasada. El alcalde José Miguel Ushca anunció que la maquinaria continuará la obra contratada y pagada por el GAD Girón. De la misma forma aseguró que se elaborará en La Asunción, no así en San Gerardo. La autoridad municipal también espera se cumpla un nuevo ofrecimiento del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de $300,000 en asfalto de las calles que conectan a la vía Cuenca Girón Pasaje. Como bien conocen ustedes, hemos concluido en la parte que estuvimos haciendo las bases para el asfalto, hemos concluido ya, se colocará ya el cemento para mejorar las bases de estas vías. Y en la siguiente semana posiblemente estará ya la prefectura para cumplir esos $100,000 que el municipio compra el asfalto, estos primeros $100,000, para concluir las calles que van a quedar preparadas ya con la base de cemento. Asimismo, estamos haciendo la gestión para que tenemos cerca de unos 80, $100,000 también para asfaltar las calles de La Asunción, que ya en los próximos días, asimismo, estamos ya terminando o vamos a concluir lo que son las acometidas de agua potable o alcantarillado. Concluiremos con eso y de paso se ha ratificado la prefectura, como está debiendo 1 kilómetro de asfalto para la vía de circunvalación del centro de La Asunción, se va a cumplir. Hemos estado en el Ministerio de Obras Públicas. Allí tenemos un ofrecimiento desde el ministerio, un valor de $300,000 en asfalto para concluir las arterias que unen, las arterias nuestras urbanas que unen a la principal vía Girón Pasaje. Entonces, pero aún no en el Ministerio de Obras Públicas, aún no lo aprueban. Está en gestión, también estamos nosotros ya cumpliendo con algunos estudios y todo ello. Este recurso que viene es justamente para unir las arterias que salen a la vía principal Girón Pasaje. Estamos hablando de la vía Cristóbal Colón,
No, Chamanga, que son casi, solo ahí casi creo que es un kilómetro. Calle Pacaibamba junto al Colegio Alejandro Andrade, son dos calles largas también y anchas, ¿no? Son dos grandes. 29 de enero, estamos hablando tres. Estamos en eso, ¿no? Por suerte hoy tenemos al menos con los recursos con la prefectura, que lo vamos a ejecutar, tenemos ahí $150,000 un posible crédito con asfaltar, tenemos esos $300,000 posiblemente, esto es posibilidad, ¿no? De darse, casi cumpliríamos casi un 90%, digo, en el tema que hoy nos está faltando ciertas calles, ¿no? Lo de San Gerardo, ya podríamos hacer una gestión como municipio para ayudar de una u otra forma, pues tenemos una buena, si logramos con la prefectura, estamos hablando de un crédito de $150,000 más, confiamos que dentro de ese paquete podríamos buscar la manera, asimismo el municipio podría hacer la primera fase como es de las bases y poner el asfalto, porque en San Gerardo no es mucho. El miércoles 19 de julio, en el juzgado de Girón se dictó prisión preventiva para un ciudadano de 49 años, a quien la fiscalía acusa de haber abusado sexualmente de su propia hija de 15 años. Las autoridades manifestaron que a este lamentable hecho registrado en la comunidad de Aroyuma, perteneciente a la parroquia La Asunción, se le venía haciendo un seguimiento desde hace varios meses. El acusado, en caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de entre 19 a 22 años, indicó el fiscal encargado Pedro Panamá. El detenido también es acusado de haber cometido el mismo delito en sus otras hijas. La Jefatura Provincial de la DINAPEN de la SUAY, en coordinación con la Policía Judicial, ejecutó una orden de detención con fines investigativos en contra de un ciudadano de 49 años de edad. Esto en razón que al ciudadano se le acusa de haber cometido un delito de violación a su hija biológica en este caso. En tal razón se realizó operaciones investigativas de recolección de información con el fin de ubicar al ciudadano, el mismo que fue ubicado en el sector de Yanuncay por Coral Centro, al mismo que fue puesto a órdenes de la autoridad competente, quien en la audiencia determinó la prisión preventiva para este ciudadano y el inicio de instrucción fiscal por 90 días. Aquí en Fiscalía, en base a los elementos de convicción que se han recopilado durante la investigación previa, después de haberse ejecutado una orden de detención con fines investigativos, se le formuló cargos por ser presunto autor de un delito de violación. En dicha audiencia, Fiscalía solicitó al señor juez de la unidad judicial multicompetente del Cantón Girón que emita una orden de prisión preventiva en contra del procesado. Efectivamente, el señor juez, acogiendo la petición de Fiscalía, como también analizando el expediente fiscal y al revisar los elementos de convicción que constaban en el mismo, accedió y emitió la orden de prisión preventiva en contra del ciudadano que ha sido procesado en esta audiencia. Durante la investigación se tratará de recopilar más elementos a fin también de, en el momento oportuno, pedir la formulación de cargos al señor juez del Cantón Girón. Hace más o menos unos tres meses atrás tuvimos una alerta de una denuncia ciudadana donde se presumía que el papá abusaba sexualmente de sus hijas. Esto nos motivó a que con la teniente política del sector podríamos activar las diferentes alertas. Esto hizo que la Junta Protectora de Derechos con sus psicólogos aborden el tema de las niñas y de darse los indicios, formamos nosotros la respectiva boleta para que el papá proceda a abandonar el domicilio hasta que se esclarezcan los casos. Un día en las festividades, regresan las festividades, igual se me alerta que el señor está rondando la zona. Y nosotros procedemos junto con la Policía Nacional a dar seguimiento cuando el señor ya había procedido a irse llevando a una de las niñas. En ese momento activamos los protocolos de seguridad junto con la DINAPEN y la DINASEN para poderle dar seguimiento y junto con la Junta y la Fiscalía poder ya elevar la orden de detención para poderle buscar al presunto agresor. En esta etapa, en este tiempo de 90 días, mi fiscalía está en la obligación de recoger más elementos de convicción para que sirvan en el momento oportuno
sostener la acusación de que podría ser fiscalía, como también se pueden también recopilar elementos de descargo que pueden favorecer a la persona que está siendo procesada en esta audiencia. El artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal por el cual está siendo procesado regula que este tipo de delitos son sancionados con pena privativa de libertad que van de 19 a 22 años. Y también teníamos conocimiento de que presumiblemente un hijo había sido procreado en la mayor de edad. Esa información dada por la misma hija, se tendría que hacer los análisis correspondientes. Primordialmente en este tipo de casos se tendría que realizar un examen de ADN a fin de determinar si el hijo que tiene esta señorita es o no del señor que está siendo procesado en esta audiencia. En este momento, como le menciono, se le privó la libertad y se le dictó la prisión preventiva por la adolescente de 15 años, que es el caso que ya se aperturó investigación y el que se investigó y se reunió los indicios suficientes. Referente a las otras, la otra adolescente mayor de edad, son presunciones que van a ser dilucidadas en el transcurso de la investigación. Mismo tema, la doctora Ana Cárdenas, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Girón, manifestó cuál fue el rol cumplido por este organismo en este caso que ha sido conocido en todo el país. Medios de comunicación a nivel nacional informaron al respecto. La funcionaria invitó a la población a denunciar todo acto que vulnere los derechos. Efectivamente, esta institución, pues, como garante de derechos, es la instancia administrativa que dicta medidas de protección. Estas medidas de protección, en el caso que efectivamente ha conmocionado al cantón y que se ha conocido a través de redes sociales, efectivamente da respuesta a la protección de derechos contra el abuso sexual, la explotación, la trata y el maltrato de niños, niñas y adolescentes. Esto está establecido en el artículo 79 del Código de Niñez y Adolescencia. Frente a estos casos del accionar de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, efectivamente es conocer de oficio o la denuncia o a petición de parte, y lo que tiene que hacer es dictar medidas de prevención. ¿Cuáles son estas medidas? Es la boleta de auxilio a favor del niño, niña o adolescente. El agresor no puede acercarse a la víctima. La prohibición de entrada a la vivienda también del agresor, y el agresor no puede proferir amenazas tanto directas como indirectas en contra de la víctima o de sus familiares. El caso en este momento, de acuerdo al accionar de la Junta, ya está en Fiscalía. Fiscalía será el ente que tome las medidas pertinentes para sancionar o no al presunto agresor. Lo que nosotros haremos luego es el seguimiento, que también está contemplado en el Código de Niñez y Adolescencia como una de las funciones de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Lo que nosotros queremos como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, como Junta Cantonal de Protección de Derechos y como entidades municipales, es efectivamente que se vaya rompiendo el silencio, que estos actos no queden en el silencio y puedan ser denunciados. Recordemos que todas las personas tenemos que denunciar cuando conocemos de estos actos. Recuerden, querida ciudadanía, que como Junta Cantonal de Protección de Derechos, como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, nosotros guardamos confidencialidad. Nosotros no estamos aquí para dañar la integridad ni física, ni psicológica, ni intelectual de ningún ser humano. Lo que nosotros hacemos es garantizar, prevenir y proteger los derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria. En el caso de niños, niñas, adolescentes y actualmente también mujeres en todo su ciclo de vida, es decir, mujeres, niñas, mujeres adolescentes, mujeres adultas, adultas mayores y mujeres embarazadas, ¿no? Todas las mujeres ahora también tenemos un espacio en donde podemos ir a poner nuestras denuncias cuando hemos sido vulneradas en nuestros derechos. Y esa institución es la Junta Cantonal de Protección de Derechos.
Cambiamos de tema. Dirigentes del Club Liga de Lenta invitan a equipos de indoor y fulbito a participar en el segundo campeonato Yunguilla verano 2018. Las inscripciones están abiertas. El inicio del torneo se tiene previsto para el 11 de agosto. Los partidos se cumplirán en las canchas de la Escuela Benigno Jara. En la siguiente nota, más detalles. Hago una invitación muy especial a todos los clubes de las diferentes comunidades que deseen participar aquí en nuestra comunidad del Corazón de Lenta. Como es el campeonato Yunguilla 2018, el cual está con el auspicio del municipio de Girón. Ellos nos están auspiciando para organizar este certamen, este campeonato, que invitamos a los equipos de diferentes comunidades que participen, vengan a hacer deporte, porque el deporte es salud, el deporte es cultura y la unión de los pueblos al mismo tiempo. Las inscripciones están abiertas, pueden inscribir aquí en Restaurante La Resaca, aquí en la Loma de Lenta. Las inscripciones están sumamente a precio cómodo para que vengan a participar. Bueno, los juegos se van a realizar aquí en la escuela de aquí de nuestra comunidad, de la Avenida Jara, en cual ya está a sacar los permisos. El tiempo que de duración es más o menos de 2 meses y medio, o sea, 2 meses a 2 meses y medio. Las categorías son fulbito de varones, indoor de mujeres y para niños, que estamos incentivando que ellos desarrollen el deporte sano, también para el indoor, para los niños y niñas que desean participar. Según la cantidad de equipos que haya, se va a realizar de las 9 de la mañana a los días sábados, hasta el último partido, que es a las 6 de la tarde. Por petición de los jugadores y del público, estamos haciendo la segunda vez del campeonato, ya que la primera fue un éxito. Entonces, estamos apoyando a la juventud, apoyando al deporte. Usted sabe que el deporte une a los pueblos. ¿Cuál es el costo de la inscripción? Verá, para los fulbitos, para los varones, tenemos el precio de 50 más 10 de garantía. Yeah. De las mujeres sería 40 más 10 de garantía. Y los niños sería de $25 más 10 de garantía. Pueden venir cualquiera de cualquier sector. Atención, Marco Lojano, DJ profesional en sonido, filmación y fotografía. Haga de sus fiestas inolvidable. Contáctenos al teléfono 098-735-5099. Y un grupo de amigos, con la finalidad de fomentar espacios de sana diversión y esparcimiento para quienes habitamos en Girón, organizando el campeonato de Rumi Girón 2018, evento que será libre de humo y alcohol. Se invita a todas las personas a inscribirse gratuitamente. El único requisito es acudir con un naipe nuevo y sellado. Puntos de inscripción desde el 23 de julio al 3 de agosto en Farmacia Sebastián, en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez, y en achiras.net.es, en la esquina de las calles García Moreno y Arturo Sandes. Los juegos se cumplirán los días 7, 8 y 9 de agosto. Premios: $150 en efectivo al primer lugar, 100 al segundo y 50 al tercero. En el transcurso de los próximos días se dará a conocer el lugar donde se desarrollará el campeonato. La semana pasada dábamos a conocer del cambio de director del hospital Aida León de Rodríguez Lara del Cantón Girón. Mediante oficio enviado el 18 de julio del año en curso, se nos indica lo siguiente. Señores Girón TV, presente de mi consideración. Por medio del presente recibo un cordial saludo y a la vez se informa que a partir del 16 de julio de 2018, el doctor Pablo Nelson Naranjo Cajamarca se encuentra en calidad de director del Hospital Cantonal de Girón, Aida León de Rodríguez Lara. Particular que se da a conocer para los trámites pertinentes. Me suscribo de ustedes, no sin antes expresar los sentimientos de consideración muy distinguida. Atentamente, doctor Pablo Naranjo Cajamarca, director del Hospital Cantonal de Girón, Aida León de Rodríguez Lara. Con esto vamos a una pausa publicitaria. Regresamos enseguida con más importantes informaciones.
se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Y estamos de regreso. Este miércoles se cumplirán 15 días de la desaparición de Gloria Tirado, ex maestra del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Familiares, amigos y ex compañeros, el miércoles pasado desarrollaron un plantón frente a la gobernación de la SUAY exigiendo respuestas y más seguridad. A todos los lugares que nos han dicho, lo hemos buscado en todos los lugares inimaginables. El celular, la llamada está apagada, ¿cómo es el celular? Ese es el problema, que no, el celular está apagado y no se puede hacer nada. ¿No recibo ninguna comunicación de alguien de ustedes, nada? No, nadie, no hay una pista, no hay nada. En este caso, ¿qué dicen las autoridades de ustedes? Que esperemos, ya esperamos 8 días, que esperemos, eso nos dice. ¿Se van a continuar con esta lucha aquí? Por supuesto, no nos vamos a cansar. Vamos a acudir a donde sea necesario, pero no nos vamos a cansar porque es una vida, es un ser humano. Eso quisiera que las autoridades se concienticen y vean que no es una cosa aparte del trabajo, es una vida, es un ser humano. Espero que estas personas que trabajan ahí nunca les suceda nada y a nadie en particular, porque creo que no saben el dolor que vivimos las personas que nos pasa algo como esto, que por eso tal vez es difícil de entender. ¿En qué parte vivían? En la Antón de Sevilla y Damián Gómez, por el sur. Sí, nosotros fuimos compañeras durante 12 años en el Colegio Alejandro Andrade en Girón. Hace 2 años ya nos reubicaron aquí en la ciudad de Cuenca. Ella fue a trabajar en la Otoro Semena y yo actualmente laboro en la Escuela Hermano Miguel. Yo un llamado muy, muy, muy severo para que haya mayor vigilancia en las calles, mayor seguridad. No hay cómo subirse a un bus, no hay cómo caminar tranquilamente, porque esas son las consecuencias de una compañera desaparecida. Bueno, estamos trabajando, compañeros, con la dinámica de ahora tenemos un trabajo con la policía, justamente están esperando a la policía en el Salón Azul para poder tener un trabajo de temas de seguridad. Vamos a tratar todos los temas de seguridad de la provincia, no solamente este caso, sino otros casos más que al final determinan el trabajo por parte de la gobernación y de la Policía Nacional para el beneficio de la provincia. El jueves 19 de julio visitó Girón el asambleísta de la provincia de la SUAY por el Movimiento Alianza País, Esteban Albornoz. El motivo fue entregar un reconocimiento de la Asamblea Nacional al Cantón Girón por los 194 años de cantonización conmemorados el 25 de junio. En una reunión desarrollada en el Salón Municipal, al que asistieron autoridades y varios empleados municipales, se recibió al asambleísta. Realmente para nosotros es un honor contar con su presencia. Bienvenido, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visita. Las puertas de este municipio están abiertas y las puertas del cantón para recibirlo. De corazón quiero darle la bienvenida a nuestro querido cantón, quien celebró sus 194 años. Con esa fecha retomada, Girón hoy cumple sus 194 años en estos días, teniendo los mismos años de la provincia, teniendo los mismos años de Gualaceo, de Cañar, y Girón de esta manera se le hace justicia con su fecha, se enclava en los primeros pilares del naciente Ecuador, ¿no? Donde que los primeros cantones fueron entre Quito, Guayaquil, Cuenca, y que Cuenca son 3 años más que Girón, Guayaquil son 3 o 4 años más que Girón, es decir, estamos hablando de un pueblo casi que va a su bicentenario, siendo uno de los pueblos también, junto a los otros grandes, pilares de la creación de nuestro querido Ecuador. En ese sentido nos sentimos orgullosos como Consejo Cantonal de haberle devuelto esta
esta edad histórica que tiene Girón. Vengo con un saludo de la Asamblea Nacional para el Cantón Girón, que bueno, pues como decía el señor alcalde, que se haya logrado rescatar la fecha en la de creación del Cantón Girón, un cantón con tanta historia, con tanta tradición, es parte del Ecuador naciente, pues allá en 1824. Y qué bueno que se haya logrado rescatar el tema histórico, pues, y festejar como se debía siempre el 25 de junio como fecha de la creación. Nunca es tarde, pero vengo con el saludo a la Asamblea Nacional, un saludo especial que envía también la señora presidenta de la Asamblea, la economista Elizabeth Cabezas, pues, por las fiestas, por el aniversario, pues, saludar a todas las autoridades y al pueblo altivo del Cantón Girón por este nuevo aniversario. En ese sentido, pues yo quisiera hacerle la entrega a nombre de la Asamblea Nacional, pues, de este acuerdo, lo único que hace es hacer justicia con un cantón con tanta historia, por haber celebrado un nuevo aniversario de su creación. Y en esa misma sesión, el alcalde José Miguel Ushca al asambleísta Albornoz manifestó que desde la municipalidad se está tramitando un crédito al Banco del Estado por un monto aproximado de $1,000,000 para ser invertidos en 3 sistemas de alcantarillado. Dijo que se han hecho los estudios de las obras y todos los trámites para financiarlo, pero aún no se concreta. El asambleísta se comprometió en hacer un seguimiento. Justamente es para 3 sistemas de alcantarillado, que es Santa Marianita, es Lenta, toda la zona turística de Lenta, de los Mapanaguas, entonces no tienen alcantarillado, es de Aruyuma y Cochaloma, Rumiloma, son 4 sectores de gran importancia, como Santa Marianita, la comunidad más grande que tiene acá y no tiene alcantarillado. Entonces, yo ya he hecho toda la movida, solo falta la última. Tenemos ya armados los estudios, se está actualizando la factibilidad, entonces solo falta que el ministro señor Cholango diga ya. Es del secretario nacional del agua el sí, tema. Sí. Él tiene mucho que ver en la aprobación. Y entiendo que también yo le pedí de favor a él, ya le hablé con él, conversé, dijo que no hay problema, pero hasta la fecha no tenemos ese ok. Pero vamos, voy dentro de las funciones, y ustedes no es tramitar eso, pero el ser que esto es de la provincia, ¿por qué no? ¿Por qué no puede hacer los seguimientos de los trámites que están haciendo normalmente las autoridades para que eso se agiliten y tengamos respuesta positiva? Me voy con ese tema. Sí, y qué bueno, José Miguel, que estemos trabajando en lo más importante que puede ser, ¿no es cierto? Darle, ¿no es cierto?, a las comunidades el tema de las necesidades básicas, que es el tema del alcantarillado, pues, ¿no es cierto? Que a veces eso políticamente no da réditos, pero es lo correcto. La salud de la gente. Esa es la salud de la gente, o sea, después, ¿para qué tenemos el hospital si no hemos solucionado el tema de el que genera la enfermedad, que es el tema del alcantarillado? Entonces, qué bueno, José Miguel, que esté trabajando en ese tema, yo le felicito, porque no todas las autoridades hacen eso, prefieren, ¿no es cierto?, la hora visible, que a lo mejor es un, no sé, bueno, no quiero dar ejemplos de una casa comunal, alguna cosa de esas, pero lo fundamental es esto. Exacto. Claro, la casa comunal puede dar muchos votos, pero no soluciona los problemas fundamentales. Es importante una casa comunal, pero los problemas fundamentales, agua potable, alcantarillado, los temas sanitarios, qué bueno que lo haga. Yo me da los datitos, yo es un mensajito yo para hacer la gestión, ¿no es cierto?, directamente, yo para pedir información y todo. Creo que podemos hacer y actuar sobre eso, sí. En la sesión con el asambleísta se dio paso a otras intervenciones, entre ellas la pronunciada por la teniente política de la parroquia San Gerardo, ingeniera Margit Padilla, manifestando que la actividad minera en la zona ha provocado división en la población entre quienes están a favor y en contra. Adujo que existirían amenazas de quitar el servicio de agua potable y multas a quienes apoyan la minería o laboran en la empresa. El asambleísta lamentó la situación y se refirió a la minería responsable. Por su lado, el alcalde aseguró que se están realizando monitoreos. En la parroquia es sobre el tema minero, porque tenemos 2 partes, la una que está a favor y la otra parte que está a contra. Las personas que están a contra se toman muy a pecho y están a muchas personas perjudicándoles y amenazándoles con quitarles el agua potable.
Entonces, para nosotros de la parroquia es muy preocupante el tema minero, porque la mayoría de las personas, tanto hombres como mujeres, trabajan ahí. Entonces, en estos meses ya se ha venido reduciendo el personal que labora, y hay muchas personas ya que se dedican al alcohol porque ya no están trabajando. Entonces, es un tema preocupante. Hay que hacer minería de forma responsable, eso es correcto. Pero el tema es cuando se politiza. Y peor cuando estamos cerca de elecciones. Y qué pena, ¿no es cierto?, que se haya dividido a la parroquia de San Gerardo, ¿no es cierto?, por este tema. Pero esos son los políticos los que dividen con intereses. El Estado tiene que hacer más presencia en esto, José Miguel, y tenemos que, ¿no es cierto?, pedir que el Estado haga mayor presencia con el fin de que se defina el tema. ¿Qué está pasando en definitiva y qué va a pasar? De momento, pues hay muchos movimientos con relación al tema de la defensa del agua y, claro, y en contra del tema minero. Pero justamente yo veía ayer había tenido algunas movilizaciones en Cuenca, pues gente, que campesinos que trabajan en el tema minero, pues que están reclamando, o sea, escúchenos a nosotros también. Y busquemos una solución, pero lo peor que puede pasar es dividir a la gente. Pero el agua no les pueden quitar, cuidado, eso. Ustedes tienen que informar bien, o sea, puede tener y trabajar donde quiera, pero nadie le puede quitar el agua a nadie. O sea, eso, imagínense esa barbaridad. No se ha quitado todavía a nadie. Pero las amenazas, o sea, no puede ser. Amenaza. No puede. $50. Es una amenaza. Claro, les ponen las multas. Si no, $50, $20 de multa, cuando son personas que a veces tienen para comer el diario. Con la unidad de gestión ambiental, lo que estamos haciendo para evitar comentarios antojadizos, se está haciendo, por ejemplo, ya hemos arrancado con análisis de todo lo que es agua, suelo, aire, fauna y flora. ¿Qué es lo correcto? Hacer técnicamente los análisis. Es con la Universidad Católica, y hemos hablado también con el señor rector de la Universidad de Cuenca, quienes conocen mucho más en profundidad este tema, para juntos ir analizando lo que vaya pasando, no día a día, pero sí permanentemente tener muestras del agua, del suelo, de la flora, fauna y del aire, que tiene que estar en buenas condiciones. Aquí no estamos nosotros a favor ni en contra, simplemente las cosas tienen que estar claras. Y yo estoy seguro que si hay alguna contaminación del agua, inmediatamente nosotros tenemos todos nos unimos para defender el agua. Eso, claro. Cuidado, el agua es lo más importante, pero tenemos que hacer como ustedes lo hacen, claro. Técnicamente, profesionalmente, haciendo los análisis adecuados. Katy Ochoa en su cuenta de Facebook publicó varias fotos y escribió lo siguiente, damos lectura textual. Esto debería cambiar, es un lugar para que los niños junto con su familia disfruten, pero ¿qué ejemplo damos como adultos? No culpemos a los perros, somos los adultos, asevera. Atención a las farmacias de turno, en Girón, Farmacia Sebastián, que está localizada en la 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez, teléfono 2275-453, en Santa Isabel y Unguilla Farm, en la Rafael Galarza, sin número, y César Castillo, teléfono 22-62-165. Y les recordamos que en Lentag, Ennis Farmacias tiene atención permanente, el teléfono 301-3933. Hacemos un corte, ya regresamos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. El 24 de marzo los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir alcaldes, concejales, cantonales, prefectos, viceprefectos provinciales, miembros de juntas parroquiales, así como a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La inscripción de candidaturas para los gobiernos seccionales se cumplirá el 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2018. La campaña política del 5 de febrero al 21 de marzo de 2019. Las elecciones serán el 24 de marzo de 2019 y la posesión de las nuevas autoridades se tiene previsto para el 14 de mayo de 2019. Las organizaciones políticas a nivel nacional vienen realizando actividad con miras a participar en los comicios y Girón no es la excepción. Suenan varios nombres de posibles candidatos y de hecho ya han empezado a formalizarse algunas postulaciones. El primer candidato que públicamente expresó que terciaría en las elecciones 2019 fue el actual alcalde José Miguel Ushca del movimiento oficialista Alianza País. Recordemos la entrevista realizada en este medio el 21 de mayo del año en curso al alcalde José Miguel Ushca. ¿Va a la reelección usted? Sí, hay poblaciones, gente que ha dicho, está haciendo una planificación. Por ejemplo, le comento, hoy Girón tiene un norte. La Asunción tiene ya su plan aprobado, su plan urbano, hacia dónde va. Eso tiene que ser respetado desde la dirección de planificación. San Gerardo está en la parte final de su planificación urbana, tiene ya un futuro. Girón, estamos en una media etapa con la Universidad Católica haciendo la actualización del plan urbano. No hacer calles por donde nos, como se dice, por donde se nos antoja. Va a haber toda una planificación. Y ahora con el plan de movilidad, todo ello, Girón, queremos que tenga una planificación, un norte hacia donde se trabaje. Tenemos un sinnúmero de estudios que son la carta de presentación ante las financieras para que nos den. Sin eso no podríamos trabajar. Tenemos las competencias como de turismo, tenemos las competencias de áridos, pétreos, tránsito, patrimonio del área social y todo ello. Entonces, eso garantiza que este municipio como tal ya tiene un norte, ya tiene un hacia dónde avanzar, con todas las competencias, más un avance ordenado, consolidado de la ciudad. Yo creo que Girón ha dado un paso importante y lo hemos hecho con ustedes que han ido viendo, juzgando, criticando, que al final tiene que hacerlo eso para uno ser mejor. Entonces, yo también quiero agradecerle a usted que ha estado siempre permanentemente animando, no molestia tal vez, pero sí animando, porque hay responsabilidades que no todas se pueden hacer, pero si alguien nos recuerda, podemos hacer. Entonces, y esto ha sido un trabajo de la sociedad, un trabajo de las instituciones locales y así. El movimiento Creo, liderado a nivel nacional por el ex candidato presidencial Guillermo Lasso, también en Girón está organizado y han nombrado como precandidato a la alcaldía al doctor Freddy Abril, dio a conocer el director cantonal doctor Wilson Quesada. Los nombres de los candidatos a concejales aún no se ha definido, manifestó. El movimiento político Creando Oportunidades es un movimiento de vida jurídica legal desde hace varios años atrás, y en lo que respecta al Cantón Girón, comenzamos con la estructuración de la directiva cantonal, creación de las directivas parroquiales de Asunción y San Gerardo. En ese sentido, pues en días anteriores me nominaron director cantonal, entonces estamos con ese objetivo, con ese propósito de organizar, buscar nuevos líderes para participar en las elecciones seccionales del año 2019, que son justamente alcaldes y juntas parroquiales. La prioridad principal ha sido buscar a nuevos líderes. En ese sentido, se han barajado algunas opciones, pero
hasta el momento tenemos un precandidato, como se debe conocer, y así está en el Código de la Democracia. Todos son precandidatos hasta que se oficialice la designación. Nuestro precandidato a la alcaldía de Girón es justamente el doctor Freddy Abril. Todavía estamos queriendo consolidar, como digo, esta candidatura, e inclusive estamos haciendo una especie de sondeo, como digo, buscando líderes, jóvenes líderes, que nos respalden a estas nuevas propuestas, de tal manera que vayamos con gente nueva, con nuevas ideas, a las próximas elecciones seccionales. Creemos en el doctor Freddy Abril, un personaje que ha hecho historia ya en nuestra tierra, y creemos que vamos a estar representados. Sin embargo, pues, como digo, habrán solemnidades legales a mediano tiempo para que se concrete esta precandidatura o candidatura. Tenemos una directiva cantonal. Tenemos una directiva parroquial que está de la Asunción, que está representada por la señora Nancy Anguizaca. En la Asunción. También tenemos una directiva en la parroquia San Gerardo que nos representa a la señora Noemí Xuxingo. Son personas que ya están trabajando y están asimismo llegando a nuevas personas para aglutinar a nuevos personajes que nos representen, que coordinen con nosotros las fuerzas vivas políticas del Cantón Girón. Siendo nuestro propósito llegar a la alcaldía, porque ese es nuestro único propósito, llegar a la alcaldía con gente nueva, con gente diferente, como las juntas parroquiales y su presidente. Tenemos ya un cronograma de objetivos planteados para la próxima administración. Una de las principales propuestas que ya hemos conversado con nuestros precandidatos, entre ellos el ya mencionado, es atender básicamente la educación, el deporte y la salud. Invitamos al pueblo de Girón a engrosar nuestras filas para seleccionar candidatos, ya que nadie somos dueños del partido, por el contrario, somos de puertas abiertas para escogitar o seleccionar a los más respaldados de nuestra ciudad de Girón. El sábado 21 de julio, el movimiento Participa, en el que milita el prefecto Paul Carrasco, mantuvo esta ciudad, en la que se nombró la directiva cantonal, que quedó presidida por la señora Yolanda Fares. Acto seguido se anunció la candidatura de la ex alcaldesa Marta Jiménez para la alcaldía de Girón. En diálogo con este medio manifestó sus aspiraciones y explicó que ya no pertenece al movimiento Pachacutic, agrupación política que le llevó a la alcaldía en el 2005. De inmediato sus declaraciones. Sí, el día de hoy se ha realizado una asamblea, quedó ya nombrado el directorio y desde luego también han propuesto ya la candidatura de mi persona. Me preguntaba usted por qué con el movimiento Participa. Es bueno, siempre lo hemos dicho, cuando nosotros estamos trabajando por nuestra gente, lo podemos hacer de diferentes instancias. Los movimientos o partidos políticos siempre se mueven de un lugar a otro en busca de beneficios para nuestra gente. Es así desde hace mucho tiempo, desde que salí de la administración, casi 10 años, no he tenido comunicación con el partido político, tanto nacional, provincial. De esta manera, pues, nosotros no podemos esperar, sino más bien trabajar por nuestra gente. Diría que el movimiento Participa, o partido político que es Participa, tienen los mismos lineamientos de los cuales mi Cantón Girón, conjuntamente con las parroquias y comunidades, tienen y necesitan los trabajos. Me he basado en eso fundamentalmente, que los trabajos que sean en beneficio de la gente y con los mismos pensamientos que yo lo tengo. No es porque yo vaya a otro partido político, cambiaría mi manera de ser. ¿Y se lo ha hecho también ya para candidatos a concejales o aún no se ha tratado eso? No todavía, no se ha tocado todavía los asuntos, por lo tanto estamos comenzando ya en días que pasen, sería de ir conformando el directorio, pero todavía no está. Estamos trabajando y continuaremos trabajando y la gente será quien decida de todo este trabajo. Bueno, nuestro objetivo es llegar, siempre lo he dicho, que vaya en beneficio de nuestra gente. En los próximos días estaremos trabajando con la gente,
como en mesas de diálogos. ¿Para qué? Para saber todas las propuestas de ellos, las necesidades. En base de eso lo haremos nuestra propuesta, para que sea una propuesta real, conjuntamente con los jóvenes, con los adultos, con las madres solteras sobre todo. Pienso hacer un trabajo, un nuevo modelo de gestión, a pesar que yo ya lo hice con los presupuestos participativos, pero esperemos trabajar nuevas propuestas, como le digo, desde ellos, porque jamás podemos hacer un proyecto desde mi persona, porque sé que esos proyectos no van a ser sostenibles. Entonces, yo lo haré con todos ellos y que sea de ellos y de acuerdo a, diríamos, al plan de desarrollo, como también de acuerdo a las competencias, tanto lo que es provincial, lo que es parroquial y cantonal. ¿Tienen también ya representación en las parroquias de Asunción y San Gerardo? Sí, en los próximos días tendríamos ya que nombrar el directorio, como es el directorio de la parroquia La Asunción, como también de San Gerardo. En unos días estamos planificando. De su lado, el actual presidente de la Junta Parroquial de La Asunción, Mauricio Cajamarca, también acudió a la reunión del movimiento Participa. La autoridad parroquial ya no podrá optar para continuar en su cargo por cuanto lo ha ejercido por dos oportunidades. Ahora aspira a la concejalía. Cajamarca dio declaraciones y anunció también que ya no pertenece a Pachacútec. Realmente ahora estamos con Participa por el tema que siempre hemos tenido una buena coordinación con la prefectura de La Suay. Siempre hemos estado participando de algunos eventos y prácticamente a mí en lo personal siempre me han apoyado con obras en la parroquia. Siempre ha sido un movimiento que me ha abierto las puertas para trabajar por el progreso de mi parroquia. Entonces parte de que estemos ahora acá es ese motivo, que siempre nos han estado apoyando en todo sentido, digamos. ¿Se les afilió de Pachacútec? Sí, yo realmente hace ya tres años que prácticamente ya me desafilié, estaba, digamos, independiente. Prácticamente Participa me ha hecho la invitación y estoy ahora aquí. Bueno, yo estoy postulando para la concejalía rural de aquí del Cantón Girón, en vista, y también, bueno, he estado a la Junta Parroquial, ya prácticamente es mi segunda administración, entonces ahora quiero servir desde acá, desde el Consejo Cantonal. Ha habido la invitación de participar como candidato a la concejalía rural y estoy gustoso de servir al cantón. De la agrupación a la cual pertenece, ¿quién está postulando para la Junta Parroquial? Todavía no tenemos estructurado, tenemos muchas personas, muchos líderes que están conmigo trabajando, pero todavía no hemos tenido una asamblea para ya organizarnos a nivel del gobierno parroquial. El movimiento Democracia Sí, que a nivel nacional está liderado por Gustavo Larrea, ha hecho presencia en Girón y mantenido reuniones con miras a las próximas elecciones. De hecho, el pasado jueves 19 de julio se nombró la directiva del movimiento para el Cantón Girón, siendo nombrado presidente el doctor Leonardo Delgado. La agrupación política, sin embargo, con respecto a candidaturas oficiales, aún no están definidos los nombres de quienes postularán para alcalde y concejales, nos dio a conocer el doctor Delgado vía telefónica. Se prevé también contar con adherentes en las parroquias de La Asunción y San Gerardo, manifestó. En cuanto se definan los nombres de las candidaturas, se hará público de inmediato, concluyó un comunicado que tuvimos vía telefónica. Y hemos intentado hacer contacto con el exalcalde Jorge Duque para conocer si participará en las próximas elecciones, pero no hemos tenido éxito. Hemos enviado mensajes a través de su cuenta de Facebook. Esperamos pronto poder contar con su versión, dado que se rumora su nombre como posible candidato. De la misma forma, mediante mensajes, hemos contactado con el ingeniero Johnny Tapia. Él nos manifestó que están en conversaciones con una agrupación política sin especificar cuál. No hemos conocido de otras agrupaciones políticas que también estén organizadas con miras a las próximas elecciones. Sin embargo, estaremos pendientes para comunicarles e informarles.
Vamos a otro ámbito de informaciones. En el sector de Lentaj, moradores volvieron a reclamar la deficiente señalización en la vía recientemente inaugurada. Aducen los ciudadanos que temen que algún accidente se produzca dado la alta velocidad con que se desarrolla el tráfico en este sector. Los rompevelocidades no están pintados y son frecuentes los golpes y frenadas bruscas. Piden a las autoridades actuar antes de que se tenga que lamentar. Y todos estamos preocupados porque los rompevelocidades están ahí, vienen, frenan a raya, pero ya cuando llegan. Pero en cambio, si fuera pintado, yo creo que ya más de lejito respetaran la vía. Y aquí es una institución, como ven, aquí es el sector bastante poblado y nos preocupa de los niños, de la niñez. No solo la niñez, sino hasta nosotros. Y también aquí han habido accidentes, muchos accidentes. Murieron dos niños, más abajo una señora, más abajo una niña. Fue el mismo tiempo que casi fallecieron unas 6-7 personas. Entonces nos gustaría, señores, autoridades, pongan cartas en el asunto, por favor. Y también le pido al señor alcalde, si él aunque sea podría mandar unos 2 galones de pintura a hacer esto, quizás por la niñez, no tanto por nosotros, por la niñez, porque ellos son una juventud que mañana o pasado estarán por todo. Pasa que nosotros fuimos todos los de la comunidad, reuní justamente yo 2 buses, reuní de gente, nos fuimos, pedimos al ingeniero, le rogamos que vengan a dar arreglando, pero ¿qué pasa? Que vinieron, hicieron los rompevelocidades, pero es lo mismo que nada, porque no son pintados, no están pintados. Por favor, que vengan a pintar, que arreglen o pongan unos semáforos, qué sé yo, porque aquí corren peligro, corremos peligro todos. Meses anteriores se pidió que se señalice los obstáculos que se encuentran ahí, pero desde la fecha que hemos hecho el pedido hasta ahora, como lo ve usted, no da oídos a esa petición que se hace aquí. Y cada día los carros que pasan a velocidad frenan o se pegan tremendos golpes ahí, ¿no? Es un peligro constante, en lo cual no sé a qué autoridad recurrir. Últimamente estando pensando con los padres de familia que aquí deben también poner un semáforo o que sea un radar, porque es bastante circulación de niños y de también de personas adultas que está demasiado en peligro aquí. El problema es no han pintado los rompevelocidades, incluso verá los carros que no conocen la vía, el sector, se pasan a velocidad, oiga, y es un peligro para la ciudadanía y para todos. Para los niños, incluso, vea, aquí tenemos la escuela, entonces ellos deberían pintar todavía. No han hecho caso omiso a lo que nosotros, la petición que hicimos, pero hay un importismo por parte de Bofeca, qué sé yo, la compañía que está a cargo, y no ha hecho caso omiso a la petición de nosotros, de los moradores. Atención, un grupo de amigos con la finalidad de fomentar espacios de sana diversión y esparcimiento para quienes habitamos en Girón se encuentran organizando el campeonato de Rumi Girón 2018, evento que será libre de humo y alcohol. Se invita a todas las personas a inscribirse gratuitamente. El único requisito es acudir con un naipe nuevo y sellado. Puntos de inscripción desde el 23 de julio al 3 de agosto en Farmacia Sebastián, en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez, y en achiras.net.es. Los juegos se cumplirán los días 7, 8 y 9 de agosto. Premio $100 en efectivo al primer lugar, 100 al segundo y 50 al tercero. En el transcurso de los próximos días se dará a conocer el lugar donde se desarrollará el campeonato. Continuamos con más informaciones. El sábado 21 de julio, tal como estaba previsto, en las canchas de Pambadel pertenecientes a Liga Deportiva Cantonal de Girón, se desarrollaron varias actividades deportivas, siendo la primera la exhibición de taekwondo con niños y jóvenes que entrenan este deporte. Quienes han optado por la disciplina de lucha olímpica también demostraron ante el público presente sus avances. Los deportistas cumplieron el acto bajo la vigilancia de sus entrenadores. La jornada deportiva se cumplió con el encuentro de fútbol categoría máster entre gironenses residentes en Estados Unidos y sus similares residentes en el cantón.
Fue un reñido partido en el que se volvió a ver en la cancha figuras de antaño que formaron liga o representaron a la selección local. Al final del segundo tiempo, el equipo de residentes en Norteamérica se impuso por 3-1 y se llevaron la copa. Todos los deportistas fueron galardonados con medallas. La fiesta deportiva concluyó en la noche con el baile de gala. La lucha olímpica, deporte que en los últimos años ha empezado a practicarse en Girón, especialmente en niños y jóvenes, ha dado frutos con medallas obtenidas en participaciones interprovinciales. Una exhibición de este deporte se dio el pasado sábado en el marco de la mañana deportiva organizada por Liga Deportiva Cantonal de Girón. Conversamos con el entrenador de este deporte y niños destacados. Veamos. En cuanto a los entrenamientos, se están realizando ahora a las 8 de la mañana, que cambiamos por periodo de vacaciones, que estamos entrenando de 8 a 10 de la mañana. Se tiene grandes talentos deportivos dentro de lo que es el cantón. Este año participamos con un atleta en el Campeonato Nacional Infantil, que fue en el Manabí. Obtuvimos la medalla de bronce, un buen papel que desempeñó Renato Padilla. Entonces, pese a que no se cumplió con las expectativas que requeríamos nosotros, ¿no? Porque realmente niños como Sammy Lojano, Marjorie Riera y Johnny Riera no pudieron participar por cuestiones de estudio mismo y por el desconocimiento de los padres de familia también, que no saben que siempre cuando van a competencias nacionales no saben que los hijos tienen permiso y tienen todo el derecho de que los profesores les nivelen a ellos mismos. Y regularmente ahora vamos para el 20 de agosto con 3 atletas vamos a buscar el cupo para juegos nacionales escolares. Esperemos que poco a poco se vayan sumando gente más, invitarles a toda la comunidad, incluso de Girón, que se acerquen para entrenar y que sobresalga la disciplina y el deporte en cuanto es el cantón mismo. ¿Tiene algún costo el entrenamiento? No, el costo no es ninguno, es gratuito. Pienso que los niños deben ser incentivados por los padres de familia. El pretexto no es que de pronto, dice, mis hijos no tienen que estudiar. Como les he dicho y conversado con los padres de familia mismo, siempre hay el tiempo para todo. Sí, estamos con los cupos ahora disponibles, pues, están dispuestos para seguir unos 10 niños más. En las categorías de 8 a 12 años, lo que más nos interesa ahora y trabajar desde esas categorías. ¿Desde cuándo está usted entrenando esto, lo que es la lucha olímpica? Yo llevo un año. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Es chévere, divertido, aparte de que es buen deporte. ¿Y esto interfiere en su estudio a lo mejor? No. ¿Por qué? ¿No le falta tiempo para estudiar? No, sí tengo tiempo para todo. Pues hacemos técnica, acrobacia, de ahí luchamos, a veces hacemos juegos. He logrado una medalla de bronce y otra medalla de plata. ¿En dónde? Una fue en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Maná. La otra medalla de plata fue en Los Ríos. ¿Qué tal? ¿Qué le parece esto de la lucha olímpica? Que es bueno porque ahí permite como avanzar y que la sociedad no esté así como destruida y no ser un cargo más para la sociedad y ser alguien que aporte. Antes de despedirnos, esta semana se desarrollarán los grados en instituciones aquí del Cantón Girón. El día de mañana, martes, a las 14 horas, en el Salón del Pueblo, serán los grados del Colegio Alejandro Andrade Cordero. El día miércoles, en el mismo local del Colegio Ciudad de Girón, y para este día jueves, a partir de las 9 horas, serán investiduras de los estudiantes del décimo de educación básica que pertenecen a la unidad de educación básica 27 de febrero. Con esto hemos terminado la presente entrega informativa. Nos vemos el próximo día lunes. Buenas noches.